Yo, hello guys, listen, I'm in a new city of Colombia, it's called Buenaventura, and the bus driver just dropped me here, in the middle of the night. As you can see behind me, the whole terminal, bus terminal, it's closed. Now the point is that everyone tells me this is a very dodgy and very dangerous place to be. Buenaventura, no one comes here. Most tourists come here and they take immediately a boat and then go to some beach places far away from here. But me, as you know me, I want to check this place out. But I didn't plan it this way. First of all, I didn't plan to come at night. And the thing is now, I don't know where to stay. And I was just checking right now on booking.com, I'll show you. For hostels, first of all, there is no hostel in this place. Zero hostels. And then I was checking for some hotels and there's only like 10 hotels available. They cost like $50, $60, $70, which is a lot for me. So I just found one that is called Dulces. Yeah, that one. Dulces Sueños. Sweet Dreams Hotel. They have bad reviews, but I think it's the only option. Costs like $10, I think. And it's about 500 meters from here, so let's go. Night hotel hunt here in the dodgy streets of Buenaventura. Guys, tomorrow I'm gonna do a proper video here, exploring the market and everything. But now, I'm just looking for the hotel. Mate. Amigo, disculpa una pregunta. ¿Sabes dónde está Hotel Dulce Sueños? Aquí a la vuelta. ¿No es para allá? No, por aquí a la vuelta. Allá. Es rápido, puedo caminar, ¿no? Ah, sí, de meter por aquí para. Yeah. Muchas gracias. Yeah, man. Even the taxi driver wasn't so talkative. I don't know, guys. Let's hope everything is fine. Let's hope I won't be dropped. Because if I get robbed now, I'm fucked. I'm carrying all my house behind me. I'll lose everything if I get robbed. Wow. Amigo, disculpa. Un hotel que se llama Dulces Sueños. Me dijeron que es allí, me dijo el taxista. No, Dulces Sueños queda a ese respaldo. Por aquí ande como pelón y por acá como loco para que nadie le arrime. ¿Eso qué es mejor? Ya, para acá. Acá, aquí más peligroso. Sí. Claro. A ver si puede para allá. No, es la vuelta completa. Es la vuelta completa porque le quitan el... A la manzana, es la vuelta. Ah, me lo quitan esto. No, pero cuarte, no, lo pongo aquí. Así que pega aquí la pistola. La pistola, que la pistola. Parece como pistola, cara. Lo que pasa es que solo denle la vuelta completa a la manzana. La vuelta completa. Voy allá, ok. Sí, güey. Aquí está el pistola. Gracias. Aquí es peligroso. Es que por aquí, cuando usted salga a la otra esquina, ya sale, llega con las zapatillas y medias. Allá. Sí. Me lo quitan todo. Gracias, amigos. Provecho, ¿no? Chao. They all confirmed if I go to the other way I'm gonna get robbed completely. I will lose even my zapatos, my shoes. Oy. Comida. Mira, aquí a qué horas eran? Cerramos a las 10:30. Ah, puedo venir más tarde a comer, ¿no? Vale. Claro que sí. Porque primero tengo que dejar mi mochila y vengo luego. Sí, vale, gracias. Yeah guys, we found the place where I'm gonna get some food later on. So let's find now the fucking hotel, man. To be honest, man, I feel a bit uncomfortable walking around here. First of all, there's no tourists. Second of all, it's dark. And third of all, people told me it's dangerous. That's a nice way to welcome a fresh, random, naive tourist like me. My friend is gonna get robbed, so better be careful. Amigo, el hotel Dulce Sueños. Allá abajo, Dulce Sueños. Allá, ¿no? Estoy en el semáforo y alumbra ahí. Fácil, gracias. Dos cuadras, háganle. Ok, guys, let's find the hotel
Dulces sueños, sweet dreams. Hopefully there's no a nightmare and it's sweet. That was a weird, dodgy, puta's house / bar. So let's go now. Amigo, busco por el hotel Dulces Sueños. Allá. Gracias. Yeah, guys, look at this place. That's alive. You see? There's lots of people here. So it's fine. Weird faces, obviously. Hopefully it's fine. Amiga, por el hotel Dulces Sueños. Sueños. Mira, por aquí para allá. Derecho, por aquí derecho, al lado de aquí. Aquí, aquí, aquí. Gracias. Donde está el montón de gente. Gracias. Pero eso está peor porque me cago ahí. Sí, todo eso está ahí mismo. Oh, look at this fucking dog. It's taking a shit. Middle of the road. It's looking at me. ¿Qué quieres? ¿Hiciste mierda? And now you're looking at me. Madre mía, guys. That's hotel. Amigo, Dulces Sueños, hotel. No, este es otro. Ah, Dulce Sueño. Dulce Sueño, sí. Pero ahí no lleva. Porque dice reservación, por eso. Pablo. ¿Contigo? Ah, la meta. Yeah. Avenue Guide. ¿Hablas inglés, amigo? ¿Habla inglés tú? Esto por YouTube, no te importa, ¿no? ¿Te importa? Ya es primario. ¿Dónde está tu restaurante? Croacia. ¿Cómo? Yo soy de Grecia, bro. Grecia, no, gringo, no. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hay que hacer la foto, claro, ¿no? Dulce sueño. Por allá, ¿no? Esto. Creo que es esto allá. ¿La cesta? Sí, es esto, creo. No, yo no tengo sueño. Me dijeron que es esta calle. ¿Acá? Sí. Déjame ver si es esto. ¿Dónde está un hotel? ¿Ah? ¿Dónde está un hotel? ¿Hotel? Dulce Sueño. ¿Tú eres de acá, bro? Sí, yo de aquí. ¿Pero dónde está esto? Yo soy de Grecia, bro. Sí, yo soy de Grecia. ¿Aquí está también? ¿Aquí es peligroso, no? Obvio. Pero ya estamos en una vaina como... Pero estoy acostumbrado. Sé pelear. Yo sé medio arriba. ¿Sabes también pelear, no? Obvio. Yo creo que es esto. I think that's the hotel. 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 Amigo, hotel Dulce Sueño. Dulce Sueño, hotel. Ah, es esto, ¿no? Vale. Dale. Muchas gracias, bro. ¿Cuál es tu nombre? Chao. Chao. Gracias, man, por la ayuda. Chao, man. Gracias, ¿no? That was a fucking weird guy. Oh, guys, that's the Hotel Sueño. That's it. You see, guys, immediately, a random guy came to me. I don't even know his name. I don't know what he told me. But he wanted to take me to another place. Thanks God, I asked the other ladies who told me the hotel is here, in this road. Not in the dodgy street that the other guy said. You see, guys, sometimes I'm naive, but I'm not so dumb. I'm a little bit dumb, but not extremely naive. Anyway, let's see now the room, if they have available rooms, actually. Because I didn't book anything. ¿Cómo está, amiga? No recuerdo si hice reservación o no. Dame un momento. Sí, claro. Buenas. Guys, it's so hot here, man. This is extremely hot place. No, tengo que esperar. Tengo que esperar. Pero lo va a matar, lo va a desmaditar, le va a tirar a Pablo y nos va a dejar sin... ¿Quieres cerveza? ¿Quieres cerveza? ¿2000? No tengo mucho, bro. Soy griego, pero no soy gringo. Griego. Pues yo sé. Todavía eso no me paga. Va a hablar en español, que lo comen en inglés. Porque tenés familia. Pero, no sé. ¿Qué comida? Es mi amiga. Siento el amor. ¿Cómo lo manejas? Ah, ¿tienes plata? No. Ay, no es plata esto. Tengo un recibo. ¿Qué es esto? Regalo. Ah, se lo regalo la guerra, papi. ¿Guerra? De la guerra. ¿De quién? Ábrelo, porque no quiero destruirlo.
¿De quién es esto? ¿Pero tu papá? Mío. ¿Tu papá? Mi abuelo. Estaba en la guerra, él. Pues nunca he visto como películas, ¿no? Eso tiene más valor que un móvil, ¿no? Para ti. Sí, pero más de uno está que le quitan la mano a uno porque todavía como le el vídeo de rojito. ¿Qué quiere, bro? ¿Qué quiere comer? No, no, no caro, ¿no? Él me llevó aquí por eso, regalo algo. Nada, que si te apetece. Ah, graciosa. No, esa no. La más grande. La más grande. Esa no. Es muy pequeñita. Porque sale con teco. ¿Qué más? ¿Pan? Sí, me regalo. Vale, un pan también, sí, un pan. Porque me llevaste aquí. Gracias. Gracias, bro. Está buena, papi. ¿Cuánto es todo? 3.500. Gracias, bro. Y Angelito lo cree. Oh, yeah, guys. I don't know if this guy was about to rob me or not, but I felt like buying him something because he was cool in the end. So I don't know. Gracias, bro. ¿Esto mío? Ay, gracias. ¿Voy contigo? Ah, no. ¿Dónde es? 306, pero ya te voy a dar 206, sí, gracias. Sí, amigo, yo estaba buscando el hotel y ese chico me dijo, no, vamos conmigo y vamos abajo. Y dijo, no, el hotel no está abajo. ¿Aquí es 24 horas? Sí, 24 horas. Ay, gracias, amiga. Un gusto. Wow. Okay. Nice. Whoa. We made it to the prison of Buenaventura. I'm joking. It's fine. Guys, actually it's fine. The price was way cheaper here than booking.com. I saved 70 cents. It's something. So basically, guys, look at this room. They have a flat screen TV, as they say on booking.com. They have a ventilador, a fan, as they don't say in booking.com, because they want to make you pay for the more expensive one with air condition. But even the cheap one has fresh tropical air. Here you have, actually that's almost a double bed, guys. If you're short, that's a double bed. For me it's like one and a half. It's amazing, I love it. Double bed, my friend, crazy. Oh, queremos niños, niñas y adolescentes felices. No la explotación sexual. Oh my God, guys, you know what they say? Fuck. That's not just don't bring here prostitutes. They say don't bring here kids. So if they say that, maybe it's fucking happening here in Buenaventura. That's a malaventura, not Buenaventura. Here they say hotel. It's not responsible for objects and money if they get lost. Fucking hell? So if I leave here my laptop, someone can get inside and rob my fucking laptop. So I'm not even safe here, guys. I need to make sure that's locked the whole night. Okay, and here is the bathroom. Pretty basic, pretty fine. Yeah, clean, let's check it out. Clean. Oh shit, what the fuck is that? What the fuck is that? Someone spit or did something else here? I don't wanna imagine. Fucking hell, mate. The flush works and doesn't work. Now it doesn't work. Now it doesn't work. Fuck. Hopefully it works if I take a shit later. Okay, at least it's clean water. It's not like in Santa Marta, it's not black. But yeah, there's no hot water option, just the cold one. But I guess that's a hot place, so it's not that bad. Here, yeah, clean water, my friend. Clean water.
Guys, I appreciate the clean water, it's not a joke. In Santa Marta, if you saw the other hotel I stayed, it was fucking brown water. So, fair play, mate. El agua que despedida hoy te hará falta mañana. Cierra la llave. So guys, they have all these things, notices, because probably the water is not enough here. So they say, save the water, because maybe some days they don't have running water here. So that's it, guys. That's my king-size bedroom and room. Oh, there's a window here. Obviously, it's like a prison. But anyway, guys, I paid $7 for this room, so it's fair enough. Oh my goodness, guys, that's not a real bed. That's fucking wooden. Check this out. It's wood. It's super heavy, man. Oh my God, guys, extremely heavy. I'm not even joking. Oh, it's like a piece of wood. But they say that's good for my back, so no complaints for that. That would be helpful tonight, sleep in a straight wooden bed. So anyway guys, we made it to the hotel, quite safe in the end. Let me chill a little bit and let's go for a night food hunt. I have my money, yeah, my camera and my keys. Close the light. Open the prison, close the door, lock the door. Boom. Safe. Ahora para comer, si voy en la esquina de detrás, que vi antes una comedor en la calle grande, lo vi antes. Derecho. Y él me acompaña. ¿Conmigo? Al paseo. Vale. ¿Qué tienes? Ven, ¿tienes hambre? ¿Qué vamos a comer? Como en la esquina detrás hay un grande... Al parque, lleno de al parque. Allá no. Allá no, para allá no. No, por allá no, me dicen que es peligroso, ¿no? Me pueden robar y todo, con la camarita y todo. No. Me acompaña ella, me acompaña. Por seguridad. So you see, guys, even this mom now wants to give me his daughter to come with me, so make sure I don't go to the wrong place. Just so I can show you that I'm not exaggerating, this is a bit dodgy place, area. But man, I'm hungry and I need to get some food. Seguridad privada. ¿Qué es eso? Ah, las llaves. Muchas gracias, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Lady. ¿Lady? Sí. Yo, Timmy. ¿Timmy? Timmy. Quiero grabarle el video por YouTube. Y lo grabo porque quiero ver la comida. So you see, guys, Miss Lady, tu nombre, Lady. Miss Lady comes to me to make sure I'm safe. Entonces ahora estoy en buenas manos. Nadie me va a robar ahora. Aquí es peligroso, ¿no? Poquito, por la noche, ¿no? Allí en la esquina, como en otra esquina detrás, hay un grande comedor, grande, con las luces y comida y todo. Pero es mejor ir derecho. ¿Derecho? El parque. Hay varios lugares. En el parque hay más, ¿no? Sí. ¿Tú dónde vives? ¿No vives en el hotel, no? No, mi mamá trabaja ahí, sino estoy vine a acompañarla. Ah, no es de, el hotel no es de ustedes. No, trabajan no, ustedes, ¿no? Sí. Son siempre los centros es peligroso, ¿no? Es lo mismo en Medellín. Medellín, centro es peligroso, pero fuera, tranquilo. Yo vivo también en Medellín. ¿En serio? Hágale pues. ¿Y no, no? ¿Sí o qué? Entonces te digo amor. ¿Es un juego? Nunca lo he visto de vida esto. ¿Cómo se juega? En una iglesia nunca he visto esto en mi vida, nunca. Nunca. Es como suerte, ¿no? ¿Cómo con dinero? Ay. Suerte, amigo. Mira, amor, allá en la esquinita hay grande comedor. Ese es un restaurante, pero ahí venden más que todo solo pollo. Ah, pollo, ¿no? Ah, ¿lo conoces? Lo que digo. Sí. ¿Y no te gusta? Sí, pero allá hay varios lugares. Allá es mejor, ¿no? Sí, hay más variedad. So guys, change of plan. We follow Lady's plan. ¿Tú hablas inglés? No. No. Digo que cambiamos plan porque tú eres la jefa ahora.
y yo sigo la jefa. Ah, y tu mamá vive aquí, ¿no? Sí, vine de vacaciones nomás, porque yo estudio en Medellín. Antes, ahora tú vives en Medellín, no vives acá. ¿Pero naciste aquí? Sí. Ah, eso sí, half Medellín, half Buenaventura. ¿Tú qué quieres comer? Vas a comer conmigo, amor, comer conmigo, porque me acompañas. Tú puedes comer solo y tú me miras. ¿Qué es esto? Imagínate. ¿También te gusta el reggaetón? Sí. ¿Perreas? No. ¿No perreas? No, ¿en el club sí? Sí. Allí perreas, sí, en el club. A mí me encanta Fercho, Ryan Castro. Ya, ya de Medellín. Uf, Blessed. Sí. Bad Bunny, obvio, el rey. Bien. ¿Yo fui a concierto? No, yo no he ido al concierto. ¿Fuiste al concierto allá en Medellín? Fui, pero perdí mi voz y era carísimo, carísimo. No, yo no fui. ¿Allí qué es? ¿Centro, centro? Eso es el lugar. Allá no. Ya está más grande. Men, aquí a mí me parece más peligroso que lo que dijiste. ¿Es la catedral? Central, ¿no? Es la iglesia. Ah, entonces we're in the center now, actually. I didn't plan to come here, but she brought me. So let's see how it is the center by night. Aquí tiene todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué me recomiendas comer? Más adelante viene el lugar donde Ah, y hay mucha gente. Sí, es. Y durante el día mucho más gente, ¿no? Sí. Sí, mañana quiero hacer un video acá, en el centro. ¿La tarde? Mañana, por la mañana, voy a hacer un video. Este es el parque. Ah. So guys, look, that's the center of Buenaventura. Look, many people. So actually, donde yo estaba es más peligroso, aquí es más tranquilo, ¿no? So guys, look, here is nice. It's not Dodge anymore. Look at this lovely center. ¿Dónde mejor crees? Donde quieras. Vamos para allá primero. Hi guys, thanks to Lady, I'm here now. I didn't know this place. Wow, look at this. Lots of people everywhere, full of lights and shit. It's nice. ¿Dónde? Para allá. Ay, ¿quieres bloguear? No, mira, mira. No, me da pena. Imagínate si tú eres un... ¿Cómo va a serlo? Si eres un influencer, ¿cómo va a ser? Eres un influencer. No. Mira, acá. Me da miedo las cámaras. No, porque mira, es nada. Es solo una camarita y no hay nadie aquí. Detrás hay gente que ven. Sí, pero aquí no hay nadie. Me da miedo las cámaras. Pero esta no tiene pantalla. Pero está bien. ¡Hombre! A ver, dice, tu nombre y flow. No. ¿Cómo es la vida en Buenaventura? Acá la vida es muy divertida, es muy tranquilo, la verdad. Piensa que aquí es tu hermana. Yo eso pienso. Yo cuando hablo, pienso que aquí es mi hermano. Hola, bro. I'm here with Lady, Miss Lady. And she's taking me to the best place to get food here in Buenaventura. Ya. Mira, son zonas de comida. Para el lado de allá hay más zonas de comida. ¿Tú qué quieres comer? Hamburguesa. Hamburguesa, ¿no? ¿Tú quieres pizza? Sí. Let's get some pizza, mate. Ay, pero está buena. Hamburguesa es buena. ¿O pizza? ¿Hamburguesa o pizza? ¿Qué es mejor comer? Hamburguesa. ¿Hamburguesa? No, pizza. La pizza es mejor, la de piña. Ella quiere pizza, no sé, quiere pizza. Aprovecha, mano. Mira, la gente me está mirando rara, ¿no? Por lo que no es normal ver. Cámara. Ajá. Yeah, guys, so basically I'm getting weird looks. Because as Lady said, here people are not get used to the camera. Especially a gringo face, tall, naive, dirty guy walking around with a camera. Looks dodgy. And uncommon. But it's real, guys. I love vlogging, man. I fucking love vlogging. Because of the memories. I want to remember things. Entonces, allí hay otra comida ya, ¿no? No, yo creo que aquí hay más negros que en Medellín. Sí. Aquí hay más, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero ustedes todos hablan español, todos, ¿no? Español. No hay otro idioma. Aquí hay personas que hablan inglés. Ay. Salsa es eso, ¿no? Sí. Salsa bar. Wow. Ha cerrado, ¿no? Ah, está abierto. Sí, está allá. Oh, that's another pizza place. Looks dark. ¿Necesitamos afuera o aquí? ¿Cuál es mejor, aquí o el otro? Acá. ¿Aquí es mejor? Hola. Ok, sentamos acá. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, sí, altito.
Sí. So guys, we're gonna stay here. Looks like a bit dark place. But trans lady, she knows where we're going. ¿Qué recomiendas? ¿Qué pizza no? ¿Tú qué quieres? No, compartimos. Yo prefiero pizza. Hamburguesa. Ah, guys, there's many things to try here, so. ¿Quieres pizza? ¿Tú quieres? ¿Te gusta? Sí, pero ¿usted quiere pizza? Sí, pepperoni te gusta. Sí. Una media, ¿no? Vale. Pepperoni en Colombia. Nunca he probado pepperoni aquí en Colombia. Ven, tú vas a ser influencer. No. Después de esta, vas a ser influencer. Mira. Ahora se ve. Ahora se ve. No. Oh, es buena, ¿eh? No, porque tienen la luz detrás y se ven buenas. Esperamos por la comida entonces. Rápido. Ah, esta es grande, amiga. Esto es grande, esto no es mediana, es grande. Guys, that's a huge pizza, man. Mira el servicio. Ay. Muchas gracias, amigo. Gracias. De nada, amigo. Lo compartimos, ¿no? Sí. Muchas gracias, amiga. Wow. Guys, amazing servicio here in Buenaventura, bro. En Europa te dan así, cómela. Aquí, servicio bueno. Wow. We also got little, ¿qué es esto? 11 años. 11 años. Me no parece 11. Guys, she has 5 brothers and sisters. And her father did kids with 4 different women. That's crazy. But hopefully all the children speak with each other. That's positive. A ver, salud. Esta es mora, ¿no? Sí, mora. And that's mango. Sí. Te trae de mora. Mora con leche. Oh, sí, me gusta. Es con leche. ¿Tú quieres mango? No, me gusta el mango. ¿Te gusta el mango? Ay. Guys, that's mango with leche. $1. Mango with milk. Let's try another pepperoni pizza of Colombia. Aquí la pizza es buena, dijiste, ¿no? Sí. Dale. Muy buena. Guys, very good. Guys, the price of this thing is $6. Fair play, cuesta como $6 esto. En Grecia esto, $15. La vida es cara y los sueldos son bajos. Por eso en Grecia hay mucha pobreza, en mi país, mucha pobreza. Porque todo cuesta mucho porque es Europa, pero los sueldos son muy bajos. ¿Y tú vives allá hoy? No, no, no. Guys, they told me Colombia, we have bad pizza. But that's a lie. That's a very good pizza. Muchas gracias, amiga. Gracias. Muchas gracias. Guys, I'm full. More than full. I'm gonna throw up now. She ate only 2 pieces, I ate 6. And now I'm the fat Timmy. El gordo Timmy comió 6, ¿no? 5. 6. ¿Tú comiste solo 2? Sí. Fuck. Timmy el gordo. So now, guys, we go through another direction. Another way. You see, guys, this place is actually pretty safe right now. Aquí, aquí no hay peligro, ¿no? No. Normal. It was bad for me to just discriminate the whole place just because of my stupidness going to the dangerous parts. As you can see, they also have safe parts. ¿Cómo está? ¿Todo bien, papá? Bien, mi rey. Sí, bro. Sí, todo bien, todo bien. Mi rey. Mira esa ya el pesebre. ¿Cómo? De Grecia, bro. ¿Quién preguntó? ¿De dónde soy? Sí, hombre. Ah. Look at this Christmas shit thing. Oh, and this is the basic. Oh man, I don't remember the history of the Jesus. But I guess that's the mom of Jesus. Y los tres magos, ¿no? Sí, es lo que se llama un pesebre. ¿Y dónde está el Jesús? No sé.
Missing, le falta, ¿no? Guys, missing the Jesus. Falta Jesús, ¿no? Tiene que estar allá en medio, ¿no? Ay, I'm happy because it's my first day here and I got a friend, lady. Ay, perdón. Eso ahora vamos a bailar, ¿no? ¿Quieres ir a bailar? No, podemos ir mañana. El día de semana, no, de pronto un fin de semana. Ah, porque hoy es lunes, no hay nadie, ¿no? Sí. You missed it. So yeah, guys, before I was back there and it was dangerous, but I'm lucky. ¿Quieres churro? Churro. Gracias, amigo. Gracias, bro. Guys, here in Colombia, I'm addicted to these little churros, like bread with sugar. Oh man, so good. ¿Quieres una chela? ¿Quieres cerveza? No, yo no tomo. ¿Tu mamá? No, ella tampoco puede tomar. Ah, porque trabaja, ¿no? Sí. Claro, no puede. Here you have the gamblers in Buenaventura, Monday night, playing cards with money. They are serious players, not a joke. Si aquí empieza el peligro, ¿no? Allá detrás. Sí, porque es muy solo. No hay nadie, ¿no? No hay llamada por la hora que es. ¿Está pescando? Pero sí está loco. Drogadita, ¿no? Sí. Pero tengo el litro. Buenas noches. ¿Qué pena hoy? ¿Qué pena nunca mandado? ¿Esto es hotel, otro? No. ¿Hotel? ¿A su casa? Sí, pero aquí viven personas. Ah, es igual hotel, ¿no? Ah, sí. Hotel o hotel, eso es más humilde. Sí, pero más barato, ¿no? Mejor. Sí, claro. Sí, aquí pagué 30 yo. Aquí es más barato. Pero aquí es económico y es bueno. Sí, pero otros cuestan como 100, algo, 200, ¿no? Aquí es 30, está bien. No, aquí está bien ubicado. Te lo estoy hablando claro, que uno de aquí es peor. Pero aquí es peligroso, ¿no? Para mí, ¿no? No, aquí es bueno, bien. Allá tú puedes tratar de no ir por un lado allá, no sé qué. O sea, es una recomendación, ¿no? Vaya, venga, ve. No, porque la pista va a tener. ¿Eso qué? ¿Agua? Sí, señor. Ah. Y antes caminaba para allá. Detrás, dijeron que no, es peligroso. No. Detrás. No. O sea, por la terminal. No. Tranquilo, ¿no? O sea, como no te distinguen, no andas solo. No, porque yo estaba con la cámara, sí. Ah, ya no para. Por eso. Sí, igual que saca, igual que saca. Mile, muñeca. ¿Está hueso, sí o no? That's it, guys. As you can see, you have crazy guys here. But some of them are good guys. Not everyone is a bad guy, but yeah. Buenas noches, bro. Voy a la wey. Voy a la cámara, Luis. Sí. Me digo lo mismo. Te voy a quitar la cámara. Lo estaba mirando. ¿Qué es esto? Digo, cámara. Ah. Te van a robar seguramente. That was my first night experience here in Buenaventura. Listen, I'm surprised with this lady and her mom who supported me. Bye. And she brought it. ¿Cómo está, bro? Me tenían miedo, bro, porque sentí algo malo. Escuché algo y ahí estaba como hablando así. Y luego, ¿viste mi cara, no? Miedoso, man. Fuck. Yeah, guys, I got scared, man. Because this lady dropped some stuff here and I got scared. So anyway, guys, that's the first experience I had in Buenaventura. Obviously, there's dangerous, especially down there and in this corner behind. But as you saw, in the place I went with lady, it was super calm. So yeah, if you come here, be careful. Thanks God I had Miss Lady and she protected me. Thank you, Miss Lady. See you tomorrow, guys, in the next video. Reggaeton por siempre.